Buenas tardes, maestros y maestras. Pues bien, hoy 17 de septiembre, siendo las 6 de la tarde, iniciamos el día de hoy. Ya saben, esta transmisión en vivo es especialmente para todos los maestros del nivel primario. Así que todos los que ya se están conectando, etiqueten a sus colegas en los comentarios, compartan esta transmisión en vivo para llegar a más personas y poder aprender todos juntos. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. También no se olviden que nos pueden ver a través de nuestra cuenta de YouTube como Consultoría Pedagógica Brenda Alvarado. Muy bien, el tema del día de hoy es planificación de Aprendo en Casa, que estará a cargo de nuestra licenciada Miriam Sotelo. También en el tip tecnológico estaremos hablando de cómo comprimir imágenes en PowerPoint. Así que damos inicio y le damos la bienvenida esta tarde a nuestro diseñador gráfico, Hugo Torrello. Muy buenas tardes, Huguito. Hola, Leonela, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las maestras y maestros que nos están acompañando el día de hoy para un viernes más en compañía de nosotros de la consultoría, ¿no? Así es, Huguito, muy bien. Como les estaba mencionando a los maestros, el tema del día de hoy es cómo comprimir imágenes en PowerPoint. Así que damos inicio a prestar muchísima atención y seguir el paso a paso de lo que nos va a enseñar el día de hoy, Hugo. Sí, como bien lo has dicho, el día de hoy vamos a tratar sobre cómo comprimir imágenes en PowerPoint. Hay una opción para justamente poder realizar este método. Pero tú sabes, bueno, ¿para qué se haría, no? Bueno, justamente cuando compartimos algunos archivos por correo, ¿no? Tú sabes que la mayoría de correos solamente aceptan hasta 25 megabytes nada más, ¿no? Para poder adjuntar algún archivo. Entonces, muchas veces cuando estamos elaborando nuestros PPT, nuestro PowerPoint, agregamos bastantes imágenes, ¿no? Justamente para poder hacerlo más ameno, más interactivo. Pero a medida que vayamos agregando más imágenes, el archivo va a ser mucho más pesado. Entonces hay una opción de que ese archivo, bueno,
siga teniendo la misma calidad, pero un poquito más ligero para poder justamente enviarse por correo o enviarse por WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, te estoy compartiendo ahorita una carpeta solamente para ponerte en ejemplo. O sea, es el mismo archivo, ¿no? Si te das cuenta, por acá dice que pesan exactamente lo mismo, ¿no? Y en uno de ellos vamos a aplicarle la compresión de imágenes para justamente poder reducir su peso y así poder enviarse por correo, ¿no? Entonces, es bien sencillo, solamente voy a empezar a compartir el PowerPoint, lo voy a cargar. A ver un momento. Ajá, aquí está. Este es el PowerPoint, ¿no? Que es de, bueno, normalmente es uno de nuestros ejemplos, ¿no? Si te acuerdas aquí. Es bien sencillo, tenemos bastantes imágenes. He elegido justamente este archivo porque tiene muchas imágenes, ¿no? Que, bueno, aquí las asesoras complementan los archivos para justamente hacerlo más ameno. Y bueno, simplemente para justamente reducirle el peso, vamos a aplicarle la compresión de imágenes, ¿no? Y esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Justamente cuando vamos a seleccionar cualquier imagen que esté dentro del archivo, ¿no? Lo seleccionamos y automáticamente va a aparecer una nueva pestaña que hay por acá, dice formato de imagen, ¿no? Justamente si es que no seleccionamos ninguna imagen, esa pestaña no aparece, ¿no? Entonces, justamente cuando recién le doy clic, ahí recién va a aparecer formato de imagen. Entonces hago clic aquí y me voy justamente a la parte donde dice ajustar, comprimir imágenes, ¿no? Aquí hago clic y se me va a aparecer una pequeña ventana. Sí se ve, ¿no? La pequeña ventana de comprimir imágenes. ¿Se ve, Leonela? Sí. Ah, sí Sí, se ve. sí se ve la pantalla, Huguito. Gracias. Entonces aquí aparece justamente una pequeña ventana que dice comprimir imágenes con varias opciones. La vamos a ver cada uno, que dice opciones de compresión. La primera que dice aplicar solo a esta imagen, ¿no? En este caso, ¿qué quiere decir? Que si es que yo quiero justamente solamente reducir la calidad de una sola imagen de todo mi PPT, entonces las voy a dejar marcado para que el PowerPoint solamente comprima esta imagen, ¿no? Pero si yo quiero que todas las imágenes que estén dentro del archivo se le reduzca la calidad, entonces le voy a quitar el check, ¿no? Hay que tener cuenta de eso, ¿no? Si quiero una sola imagen, le dejo el check, pero si quiero todas las imágenes que estén dentro del archivo, entonces le voy a desmarcar, ¿no? Acá la otra opción que dice eliminar las áreas recortadas de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hay a veces colocamos imágenes dentro del PowerPoint, utilizamos la opción de recortar, pero esa imagen no se elimina, ¿no? Esa parte recortada no se elimina. Entonces, justamente para poder reducir aún más el peso del archivo y que podamos reducir más el peso del archivo y que también se pueda recortar esa parte de la imagen, entonces lo voy a dejar marcado. Bien, entonces ahora la última opción que dice la resolución es muy importante, ¿no? Porque me dan diferentes calidades de resolución, ¿no? A mayor resolución, mayor peso tendrá el archivo. Entonces, para justamente poder compartirlo por correo, vamos a elegir la opción que dice correo electrónico, ¿no? Que justo acá también me indica que minimiza el tamaño de los documentos para compartir, ¿no? Entonces, vamos a elegir esta opción. La elijo, la marco aquí y le doy a aceptar, ¿no? Aquí internamente va a trabajar un poco el PowerPoint y simplemente voy a guardar el archivo, ¿no? Y vamos a verificar si es que se ha reducido el peso, ¿no? Voy a cerrar el archivo y voy a compartir nuevamente mi carpeta para ver si es que se ha reducido el peso, ¿no? Y justamente aquí, mira, ¿ves? Que el archivo antes pesaba 22 megabytes más o menos y ahora se ha reducido a 19.7, ¿no? No ha sido mucha la reducción porque, bueno, de repente no he tenido muchas imágenes o de repente las imágenes ya han sido muy pequeñas, pero aún así me sirve para poderlo compartirlo o enviarlo por correo, ¿no? Entonces, hay una pequeña reducción, hay una pequeña mejora justamente en el tamaño del archivo que va a ser bastante útil para poder enviarlo por correo o por otro medio, ¿no? Que nosotros necesitemos. Entonces, hasta ahí ha sido el tip. No sé si tienes alguna pregunta, Leo. Sí, Huguito, la verdad que el tip muy importante para reducir un poco
ya que no todas las plataformas permiten demasiados megabytes ni nada de ello. Muy bien. Huguito, una consulta. ¿Se pueden comprimir las imágenes en Word? Ah, claro. Sí, en Word también hay una opción de poder comprimir las imágenes. Por ejemplo, aquí justamente también la vamos a encontrar de la misma manera, ¿no? La opción de comprimir imágenes solamente lo vamos a encontrar si es que seleccionamos alguna imagen dentro del Word, ¿no? Por ejemplo, la que tengo aquí, la selecciono y se me va a activar la opción de formato de imagen, ¿no? Y formato de imagen me voy a comprimir y también voy a encontrar la misma opción en Word. Entonces ahí, si es que también elaboramos algún archivo que tenga muchas imágenes y que al final ya esté pesando demasiado, entonces le puedo reducir un poquito la calidad para justamente reducir también el peso del archivo, ¿no? Entonces, así se puede comprimir las imágenes, tanto en PowerPoint como en Word, ¿no? Muy bien, Huguito, la verdad muy importante lo que nos acabas de enseñar. Y pues bien, espero que los maestros lo pongan en práctica para reducir un poquito ahí el tamaño de los documentos, bueno, en el caso de las imágenes, ¿no? Ya sea de PowerPoint o de Word. Muy bien, Huguito, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estaremos viendo hasta el próximo fin de semana. Uh-huh. ¿Algo más que te gustaría acotar, Huguito? No, nada más. Y bueno, como le digo, siempre compartan y compartan con sus compañeros y también los etiqueten ahí en los comentarios, ¿no? Hasta aquí yo me despido. Chao, chao. Muy bien, Huguito, hasta luego. Muy bien, entonces seguimos. Ahora con la planificación de Aprendo en Casa, para ello voy a invitar a nuestra licenciada Miriam Sotelo. Muy buenas tardes, Miriam. ¿Cómo estás, Leonela? Buenas tardes con todos los maestros. ¿Me escuchan claro por ahí? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos los maestros, Leonela? ¿Cómo están todos? Justamente vamos a ver ahora, Leonela, esta nueva experiencia que se está presentando para esta semana. Vamos a ver ahora, Huguito, compartimos la de cuarto ciclo. Saludos para la maestra Isabel María. A ver, no, perdón, aquí está. Está para la maestra Isabel María Nino Ferro. Un saludo para la maestra. Gracias por seguirnos, maestra. Nos voy a compartir nuestra transmisión. Y un saludo para la maestra Pilar Gómez Chávez. Buenas tardes, maestra. Bien. Vamos a ver acá justamente lo que tenemos. Vamos a empezar con el planificador de cuarto ciclo. Como les mencionaba, es una nueva experiencia. Esta experiencia inicia esta semana y va justamente del 20 de septiembre al 8 de octubre, ¿no? Es la experiencia que abarca 3 semanas y empezamos justamente con esta experiencia, ¿no? Y te cuento, Leonela, que justamente estas experiencias de primaria tienen que ver con todo lo que está pasando con los estudiantes, cómo están usando la tecnología en este caso, y estamos con el título que es las tecnologías para el buen vivir, ¿no? Cómo están utilizando ahora los estudiantes la tablet en este escenario remoto que estamos trabajando, los celulares, y cómo es que se están suscitando las situaciones en las diferentes comunidades, ¿no? O en casa también, ¿no? A ver. Vamos a ver, Huguito, tenemos acá la situación significativa, justamente estamos poniendo que en la parte de adelante ya, la situación está como en la parte de abajo, te comento, Leonela, que están poniendo básicamente el interés, está considerando el interés, está considerando parte del reto, lo que van a trabajar y el producto. Sin embargo, recordemos, maestros, que para que esta situación sea una situación significativa, pues, muy bien, esta situación significativa tenemos que tener en cuenta esa caracterización, ese contexto, ¿no? De dónde son mis estudiantes, vamos a poner el grado, la institución, la sección de la comunidad, y vamos a ver también esa caracterización. En función, justamente, ahí tenemos cómo podemos hacer en función de esos resultados que tenemos de la evaluación de proceso, ¿no? Vamos a poner ahí cómo están nuestros estudiantes, ¿no? Qué competencias están logrando. También vamos a tener en cuenta esas vivencias también que están teniendo los estudiantes para poder hacer esa caracterización de ellos, ¿no?
Entonces a ello, Dionisa, te cuento que acá nos hablan justamente de que están preocupados, ¿no? De que están preocupados por el celular, de cómo puede afectar este el uso continuo del celular, ¿no? Y me cuentan justamente que de repente hemos escuchado también a los abuelitos o cómo está, nos puede hacer daño. Entonces también los chicos le recalcan que también es bueno porque a través de él están haciendo sus actividades, sus tareas, ¿no? Se están comunicando con personas que están en alejados, ¿no? Entonces, de esto se trata justamente esta experiencia, y ante ello viene el interés de Raúl, que dice, ¿no? Proponemos investigar sobre este tema para salir de las dudas, ¿no? Si afectan o no afectan, también si están utilizando lo mucho o no lo están utilizando, entonces van a proponerse justamente este interés tiene él para poder desarrollar esta situación. Y frente a esta situación dice que se pregunta el reto, ¿cómo explicar a los miembros de la familia y a otras personas el funcionamiento de los celulares y el uso que le damos en nuestra vida diaria? Entonces los estudiantes en este caso van a poder investigar cómo van a ir desarrollando cómo es lo favorable del uso de los celulares para el trabajo, ¿no? Y teniendo como producto que identifiquen los medios de comunicación más empleados y su importancia en la sociedad. Es justamente lo que se trata esta situación significativa, Leonela, para trabajar a todos los maestros que están en el cuarto ciclo, que le vamos a dejar. No se olviden que estos planificadores se van a quedar al final de la transmisión para que usted lo pueda descargar y lo pueda ir trabajando con sus estudiantes durante esta semana. Bien, bajamos un poquito. Bajamos ya. Ahora sí, estamos listos acá. Vamos. Así es, ahí podemos ver propósito de aprendizaje, en este caso su competencia, es, representa datos gráficos y medidas estadísticas y sus probabilidades. También comunica su compromiso, disculpen, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. Usa estrategias y procedimientos para recopilar proceso y procesar los datos. Sustenta las conclusiones y decisiones con base en la información obtenida. Bien, eso podemos encontrarlo dentro de las competencias. Capacidades, Leonelita, arriba tenemos la competencia. Resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre. Justamente es la competencia que vamos a trabajar en la parte de arriba, y los criterios que se están colocando acá justamente maestros en función de poder trabajar es que lo representen a través de gráficas de barras o de escalas pictográficas, los que ellos van a ir de referente a los medios de comunicación que usan su familia, van a también interpretar la información y van a expresar a través de diferentes representaciones. Vemos justamente cómo se van a movilizar estas capacidades a través de estos criterios, y obviamente dentro de ellos van a comunicar, van a emplear diversas estrategias, si lo hacen a través del gráfico de Vargas o lo hacen a través de las escalas pictográficas, cómo se está trabajando para poder dar el cumplimiento justamente a estos criterios de evaluación. Bien, y ahí tenemos unos desempeños tanto para tercero como para cuarto grado, considerando los criterios que se van a ir evaluando. A ver, sigamos bajando, por favor, Ubito. Sí, no te preocupes. En ciencia y tecnología estamos teniendo también la competencia de explique el mundo físico. Tenemos acá sus dos capacidades, y para poder dar cumplimiento a estas capacidades que puedan ser evaluadas, tenemos dos criterios, que es que explique la invención de la radio, cómo está funcionando, y que dé su opinión sobre la importancia de la radio. Entonces, acá el estudiante está movilizando estas dos capacidades, el que pueda comprender el uso de los conocimientos, que puede evaluar esas implicancias al dar sus opiniones, ¿no? Y de igual manera lo estamos vinculando con los desempeños y también con el estándar que se está presentando acá para poder hacer una evaluación de nuestros estudiantes. Bien, bajamos, por favor, listo, sigamos. A ver, seguimos. En el caso de comunicación, hace rato me estuvo fallando un poco la vista. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Ahí también podemos ver algunas de sus capacidades. A ver. A ver, bájale un poquito para leer las capacidades. No, súbelo. Yo lo veo, baja y a la vez. Ay, déjalo ahí para que pueda ir leyendo las capacidades, Leonela. Por favor, Leonela. Escribe diversos tipos de texto de forma reflexiva y adecua su texto al destinatario, propósito y al registro a partir de su experiencia previa y de alguna fuente de información. Bien, estamos leyendo justamente la parte ahí del estudio de lo que se va a dar. Luego tenemos acá los desempeños que se van a ir desarrollando en esta actividad.
y ahí nos vamos a ver qué vamos a evaluar a los estudiantes, ¿no? En este caso, los criterios que estamos teniendo es que él pueda adecuar, va a realizar la adecuación de su texto, ¿no? En una cartilla, dando aquellas, brindando recomendaciones, que es lo que vamos a trabajar, va a desarrollar sus ideas en cuanto al tema, estamos vinculando justamente con las capacidades que estamos observando, usa adecuadamente algunos conectores, utiliza convenciones de lenguaje escrito, está ahí la capacidad, y va a revisar la relación entre las ideas que dé sentido a su cartilla, a través de las recomendaciones, y va a reflexionar sobre los elementos de la cartilla. Entonces, nos estamos dando cuenta acá que se está dando acá cumplimiento de las capacidades que se está brindando acá, solo que en desarrolla sus ideas, tendríamos que ponerlo de color verdecito, que va como organiza y desarrolla las ideas de forma coherente. Acá un bit donde dice desarrolla sus ideas de color verde, por favor. Entonces, se está dando a través de esta competencia en criterios, aquí. El segundo puntito, ajá, aquí desarrolla sus ideas, ahí va de color verdecito, por favor. No, ya después lo vamos a cubrir. No, el otro lado, la última columna, ahí, arriba, muy bien, listo. Entonces, estamos viendo que se está dando justamente el cumplimiento de estas capacidades a través del desarrollo de estos criterios de evaluación. Sigamos, por favor. Gracias, Elizabeth. Leemos ahí también las competencias, que los desempeños que se van a trabajar. Y acá tenemos justamente en personal social, ahí tenemos un lapso sacudito que corregir de acá. En personal social construye las interpretaciones históricas. Interpreta, tenemos como criterios acá desempeño. Tenemos como criterio que utilice información relevante en las diversas fuentes de información. Luego, elabora una línea de tiempo sobre la aparición de las primeras TICs en el mundo, va a hacer una comparación de cómo se están desarrollando y explica cuáles son los cambios en la telefonía, ¿no? Porque justamente la situación se trataba de cómo se están utilizando el celular y vamos a ver el trabajo de acá. Me refería acá, Wito, donde dice desempeño, tercer grado y abajo cuarto grado. Por favor, súbelo ahí aquí. Ajá, ahí, por favor. Listo, ahí ha habido un lapsus ahí. Estamos viendo justamente este planificador del cuarto ciclo. Entonces, estamos viendo los desempeños de tercero y cuarto grado. Muchísimas gracias, Huguito. Bajamos. Entonces, esas son las competencias que van a trabajar durante esta semana con las actividades que ahora vamos a ir viendo y cómo vamos a ir proponiendo. Entonces, acá tenemos los enfoques transversales. A ver, acá tenemos el enfoque de orientación del bien común, en este caso, y el enfoque de derechos, que son los dos que vamos a trabajar. Tenemos como valor en el enfoque de orientación del bien común la empatía, la identificación afectiva, dice, con los sentimientos por el otro, y la disposición de comprender las circunstancias que estén pasando. Van a valorar y van a destacar los actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, porque vamos a ir justamente analizando todo este proceso, y el enfoque de derecho, el diálogo y la concertación, la disposición de conversar con otras personas, y cómo se va a demostrar justamente este enfoque cuando los estudiantes vayan a practicar esta deliberación que se vaya a dar entre las ventajas y las desventajas, de repente, del uso de los celulares y de los medios que están utilizando los estudiantes. Bien, entonces ahí tenemos cómo se van a dar esos enfoques transversales en ELA. Y el producto tenemos que identificar los medios de comunicación más empleados y su importancia en la sociedad. Sigamos más abajo, Huguito. Entonces, es así como se está proponiendo este planificador para esta semana. Para poder ir trabajando. Síguele, Nela. Así es, las actividades propuestas de este lunes 20 de septiembre será, en este caso, la competencia será construye interpretaciones históricas y su propósito será que conozcan la experiencia que desarrollarán en estas 3 semanas a partir del caso de una persona que está aprendiendo a utilizar el teléfono celular. Bien, el martes 21 de septiembre continuamos donde vamos a identificar los medios de comunicación, que es el título de la experiencia. Estamos trabajando, escribe diversos tipos de texto, y acá el propósito es que conozcan los medios de comunicación más empleados y describan cómo su aparición ha influido en la sociedad. Entonces vamos a buscar lo que nos hablaba hace un momento también de esa línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo se va a ir dando? ¿Sigue, Leonela? Así es, el día miércoles 22 de septiembre, cómo la radio influyó en la sociedad peruana. Su competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, la biodiversidad, tierra y universo. Esto se tratará de que conozcan los detalles de la invención de la radio.
Muy bien, entonces vamos a poner ahí. El día jueves 23 tenemos el teléfono y el cambio que generó en las comunicaciones. Seguimos con la competencia de escribe y acá los estudiantes van a conocer los detalles de la invención del teléfono, su funcionamiento, cómo su aparición influyó en la sociedad desde su origen hasta la fecha. Van a argumentar sobre los aportes y el impacto de este invento en la sociedad. Así es. El viernes 24 de septiembre estaremos hablando de qué medios de comunicación empleamos más en nuestra familia. Esta competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Que conozcan, esto tratará de que conozcan las características, los registros de las tablas de frecuencia sobre los medios de comunicación que usan con mayor frecuencia las familias peruanas. Bien, entonces, justo gracias, Enera. Justamente esta experiencia se va a tratar de ello, que vayan investigando los estudiantes cómo estos medios de comunicación van cambiando, en este caso, se dando por el teléfono y ver cómo lo están utilizando en la sociedad. Entonces, este planificador se va a quedar al final de la transmisión para que usted, maestro, lo pueda descargar y le sirva a usted como un recurso para poder utilizar esa experiencia. Adelante, Leonela. Así es, por ello no se olviden, maestros, de etiquetar a sus colegas. Y también a la vez compartir esta transmisión en vivo. Ya saben, este material del planificador estará al finalizar nuestra transmisión, así que estén muy atentos. Ahí la maestra Pilar González Chávez nos saluda. Muy buenas tardes, colegas. Muy bien, maestro, muchísimas gracias por estar conectándose aquí con nosotros, estar presente. La maestra Socorro Rengifo Díaz. Muy buenas noches, maestra. Así es, ya llegó la nochecita. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por ahí mantenerse conectadas. Muy bien, entre nuestros materiales pedagógicos tenemos la experiencia de aprendizaje, las tecnologías para el buen vivir. Para todos del ciclo 4, bueno, del cuarto ciclo, que es el contenido será, qué es lo que aprendemos durante las siguientes 3 semanas, conocemos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación, el TIC, cómo la radio influyó en la sociedad peruana, el teléfono y el cambio que generó en las comunicaciones y qué medios de comunicación empleamos más en nuestra familia, parte 1. Y todo ello tan solo 25 soles semanales. De esta semana, bueno, esta experiencia de aprendizaje es de esta semana a partir del 20 de septiembre al 24 de septiembre. Así que ya saben, si quieren adquirir este material pedagógico, se pueden comunicar ahí a los numeritos que ven aquí en la esquinita para brindarles mayor información. Muy bien, entonces continuamos con el próximo ciclo, hablando del planificador de Aprendo en Casa. Muy bien, damos el pase nuevamente a nuestra licenciada Miriam Sotelo. Bien, vamos a continuar ahora. Así es, vamos a continuar ahora con los maestros de quinto ciclo para poder ver lo que vamos a ir trabajando en este planificador, en esta nueva experiencia que va del 20 al 8 de octubre, son las 3 semanas que estamos hablando aquí. Muy bien, entonces vamos a ver. Continuamos ahora, Leonel, así estamos hablando hace un momento sobre la tecnología, en las tecnologías para el buen vivir, en este caso en el cuarto ciclo. Para el quinto ciclo estamos teniendo las reflexiones sobre las tecnologías para el buen vivir. Y acá los estudiantes van a hacer sus análisis, van a ir dando sus opiniones, van a reflexionar sobre cómo es que están cambiando. Entonces vamos a tener en cuenta lo mismo en la primera parte, en esta situación que se está planteando, esta caracterización y este contexto que vamos a tener en cuenta. Ahí se les vamos dejando en las pestañitas qué es lo que usted debe considerar para esta situación a la hora que usted trabaje su planificación y la pueda ir adecuada, ¿no? Entonces, acá de manera estamos tomando este interés también que está como en la parte de aprender en casa, ¿no? Que se vea también a través de un diálogo, ¿no? Que el papá de repente llega a casa y ve que uno está con el televisor, el otro está con la tableta, ¿no? Entonces no hay una buena conexión. Y sucede, ¿no? Está sucediendo ahora en nuestras casas con nuestros sobrinos, de repente, ¿no? Que vemos ahí, hola, y él sigue con el celular, o nosotros mismos a veces nos olvidamos. Entonces nos lleva justamente esta reflexión, ¿no? Que cómo los medios de comunicación han cortado de repente esa comunicación, ese diálogo, ¿no? Ese diálogo directo que son entre ellos.
así es, ¿no? La relación entre personas, porque a veces vamos y estás ahí con el celular o las llamadas para poder hacer. Entonces, de eso se trata justamente, Leonela, esta experiencia para todos los niños de quinto ciclo, que son de quinto y de sexto grado, y van a poder ir analizando esto de acá, ¿no? Pero entonces, si la tecnología, yo, si no tuviera mi tableta, podría seguir estudiando, ¿no? El papá piensa que todo, que ha escuchado que todo está mal, entonces seguirá, si no habría tableta, ¿cómo podría estudiar? También se hacen las preguntas. Entonces, también uno dice, hay procesos extraordinarios que nos permiten informarnos y comunicarnos en el tiempo real con las personas que están lejos, ¿no? Y esto es lo bueno, no solamente mirarlo lo negativo, sino también lo positivo en ello. Entonces, justamente ante toda esta situación que ellos están planteando acá, la mención de los celulares, de otros dispositivos tecnológicos también en la vida de la familia, y cómo iban a poder escribir acá, y tienes la oportunidad de escribir un artículo de opinión sobre este asunto. Ven como lo que estaba hablando de repente la vez pasada, ¿no? Que es tan importante dar, es justamente que los estudiantes empiecen a hacer sus producciones en función del análisis que ellos realicen, como los chicos ahora de quinto y sexto grado van a ir analizando ello, ¿no? Van a ir argumentando, van a ir sustentando sus puntos de vista para irlo presentando. Entonces está muy rica justamente esta experiencia para los maestros de quinto y sexto grado para trabajarlo con sus estudiantes, ¿no? Y justamente acá nos traen ahí mi opinión sobre el asunto en un diario más leído de su localidad, a fin de reflexionar sobre lo bueno y lo malo del uso de los dispositivos electrónicos y plantear algunas recomendaciones para mejorar la convivencia familiar. Por ello dice que el reto es de qué manera sustenta su opinión respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Para mejorar la convivencia familiar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para esa convivencia no ser la tan rutinaria con los medios tecnológicos? Y en este caso, teniendo como producto un texto de opinión, podría subirlo un poco, Huguito. Leonelita, ¿cuál es el producto? Por favor, ahí lo puedes ver. Ahí, alto, alto, alto. A ver, ahí podemos ver el propósito de aprendizaje. Ah, el producto. Disculpe, el producto. Texto de opinión. Ah, ya está, Leonelita. Ya. Texto de opinión que se tiene propuesta para un mejor aprovechamiento y uso de los dispositivos tecnológicos que tenemos en familia y la comunidad y que beneficia nuestra convivencia. Ese es el producto que vamos a trabajar para esta experiencia. Bien, ahora sí vemos los propósitos, Leo. ¿Qué dices? Ahora sí, podemos ver los propósitos de aprendizaje en el caso... Así es. En el área de competencia de capacidades... Estaremos hablando, se comunica oralmente en su lengua materna, obtiene información del texto oral, adecua y organiza. En el tema de los criterios, analizar los aspectos positivos y negativos, organiza sus ideas y da su opinión. Muy bien, estamos viendo que están cumpliendo las actividades a través de los criterios que se están brindando acá. Tenemos los 5 criterios en el caso de que se comunica oralmente su lengua materna. Sigamos acá con personal, que estamos con convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Estos criterios que están planteando la competencia para quinto y sexto grado es delibera sobre el aprovechamiento de las TIC, sus beneficios, propone acciones para el aprovechamiento de las TIC en el hogar, opina sobre las ventajas y los riesgos del uso de las TIC a partir del análisis que él vaya a realizar, y propone acciones para que las TIC favorezcan la convivencia familiar. Entonces, se está dando justamente que estos criterios están respondiendo a las capacidades para poder realizar el trabajo con nuestros estudiantes y poder participar en la educación. Sigamos, por favor, Huguito. Siguiente competencia. Sube, sube, sube. Aquí. Ajá, ahí. Muy bien, ahí podemos ver, explica el mundo físico basándose en el conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En sus capacidades tenemos comprende y usa conocimientos, evalúa las implicancias también del saber y del quehacer científico y tecnológico. Dentro de los criterios, explica con base en la información, explica con base a la evidencia científica y cómo funciona, y explica su posición, a ver un poquito más arriba, ya, explica su posición y sobre cómo influye. Bien, entonces estos son los propósitos de aprendizaje para esta semana. Bajamos un poquito, por favor. Se sigue trabajando en este caso los mismos enfoques que los hemos dado hace un momento. Vamos a ver el enfoque de orientación del bien común y el enfoque de derechos, que ya lo leímos con el planificador anterior. Sigamos un poquito más abajo. Ahora vamos a ver justamente las propuestas de actividades que está planteando, que está este planificador justamente
va en función de lo de Aprendo en Casa, cómo nos están proponiendo, y los hemos ido leyendo para que usted pueda ir analizando con usted. Sigamos entonces el día lunes 13 de septiembre. ¿Estoy bien? ¿Ahí la fecha? ¿No? ¿Ahí hay un cambio de fecha? Sí. Creo que no, el no. 20, ajá. Es el lunes 20 de septiembre, por favor, Huguito, ahí decimos el diálogo, el título de la sesión es Dialogamos, cómo las familias utilizan los aparatos tecnológicos, está apuntando en este caso la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que los estudiantes identifiquen las formas en que las familias utilizan las TICs, en este caso sus familias, ¿no? Van a poder hacer conversar con ellos, dialogar, que analicen los aspectos positivos y negativos que llevan a responder en la pregunta retadora que se está planteando. ¿De qué manera las TICs benefician o perjudican la vida de las personas? Entonces, a través de este diálogo que se va a dar con los estudiantes, van a poder responder esta pregunta retadora para poder identificar esta situación. Entonces, la maestra va a poder hacer ahí, va a movilizar justamente todas estas capacidades para desarrollar este proceso. Digamos, ahí el 21 de septiembre. Así es, en las actividades propuestas este martes 21 de septiembre, cómo podemos realizar un debate y cómo podemos realizar un debate. Muy bien. Dentro de ello vamos a conocer un poco acerca de las características y criterios necesarios para debatir sobre el uso de la tecnología desde su experiencia en la vida cotidiana y cómo uno se da cuenta y obtiene la información clara para debatir. Muy bien, sigamos acá. El día miércoles 22 dice, conocemos mejor las TIC a través del uso de nuestra vida diaria. Estamos con la competencia Convive y Participa Democráticamente. Acá los estudiantes van a identificar y explicarán lo que son las TIC, por qué las TIC las utilizan cotidianamente como herramienta para intercambiar información y cuáles son las TIC que existen actualmente y para qué sirven. Entonces van a ver justamente cuáles están utilizando ellos a través de este medio de escenario remoto que estamos teniendo, cuáles son las que ellos están sirviendo, de qué manera se están dando y cuáles son la parte de la información que van recogiendo ellos en qué trabajo. Sigamos jueves al minedito. Así es, el jueves 23 de septiembre también estaremos viendo que cómo se hace posible que la TIC pueda interconectarse entre sí, explica el mundo físico basándose en los conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tecnología y universo. En este caso, aprenderemos de cómo se explica científicamente qué es lo que se hace posible, qué hace posible que la frecuencia de una emisora de radio o TV se sintonice en todo el país, o que las líneas telefónicas o de internet puedan interconectarse a nivel mundial. Asimismo, cómo funcionan las antenas de telecomunicación y cuáles son los beneficios y riesgos de las antenas para la salud. Bien, y cerrando justamente la semana de esta primera experiencia, porque va a llevar, nos faltan 2 semanas más, con esta experiencia es cómo el uso de las TIC puede beneficiar la salud. Seguimos con Explique el Mundo Físico. Ahora, los estudiantes acaban de conocer cómo pueden beneficiar a las personas el uso de las TIC y los trámites y acciones que se ven a su alrededor en el ámbito de la salud. Firmas digitales, compras virtuales, etc. Entonces, este es el propósito para poder trabajar justamente esta experiencia con Visa. Entonces, este es el planificador del quinto ciclo, que para ustedes maestros, para que lo puedan ir trabajando, que está tal como aparece en este caso en Haciendo en Casa, lo hemos pasado acá para ustedes, para que ustedes lo puedan ir trabajando. Y lo dejamos al final de la transmisión. Adelante, Leonela. Así es, así que atentos, estaremos dejando este material al finalizar nuestra transmisión en vivo. Ya saben, maestros, a todos los que están conectados, etiqueten a sus colegas para llegar a más personas y compartan esta transmisión en vivo. También nos pueden ver a través de la plataforma de YouTube y pues bien, también nos encuentran como Consultoría Pedagógica Brenda Alvarado. Muy bien, entonces proseguimos. Hablando de los siguientes ciclos que nos faltan, no se despegue. Aquí estamos justamente, Leonela, para terminar con los maestros de tercer ciclo. A los maestros de tercer ciclo ya hemos visto el planificador, también que lo vamos a ver en otro momento. Ahora también para el tercer ciclo tenemos esta carpeta itinerante que la podemos ir utilizando aquellos maestros que no tienen la conectividad con sus estudiantes. Entonces les pueden llevar esta carpeta que también se va a dejar al final de la transmisión. Y esta está conteniendo las tres actividades principales para poder trabajar. Bajamos Huguito
no soy una profe. Súbelo un poquito para leer el título, por favor, de la experiencia que gracias Hugo. Una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. Es el título que tenemos de esta experiencia. Bajamos un poquito. Bien, en este caso vamos a ver la primera actividad del día lunes 20 de septiembre, los artefactos tecnológicos en la comunicación. La actividad 1 es que reconozcan que el volumen del celular es un problema para entender la clase, que propongan posibles soluciones para responder a dicha problemática del volumen del celular. Bajamos un poquito. Ahí va, antes del discurso, Huguito va a ver justamente si está trabajando, se comunica oralmente en su lengua materna, vamos a ir trabajando acá, van a observar las imágenes, van a poder poner de qué se trata, qué solución cree que le podemos dar, vamos a bajar Huguito, van a poner en ese cuadro las respuestas los estudiantes, ¿no? Van a seguir con el diálogo acá después de la lectura, van a responder algunas preguntas, y justamente esta actividad lo bajamos más Huguito. Tenemos justamente acá para que puedan, este espacio para que el estudiante pueda hacer la respuesta a sus preguntas. Y tenemos la ficha de autoevaluación, ¿no? Esta ficha de autoevaluación que le va a hacer al niño, el papá, ¿no? Localizar el problema, organizar mi presentación, lo compartí con los miembros de mi familia para mejorar en caso sea necesario, compartir mi experiencia al final. Acá vamos a marcar si el estudiante está en un inicio, un proceso y un logro, qué dificultades han tenido, de repente ellos van a poder analizar. Y cuando la maestra pueda hacer ese retorno de la retroalimentación, hay un espacio también ahí para poder ir agregando. Bajamos un poquito, ¿qué nos propone el día miércoles? Muy bien, el día miércoles 22 tenemos la actividad 2. Describe cómo era antes y cómo es ahora el teléfono. Reconoce la importancia de los aparatos tecnológicos para la vida de las personas. El teléfono de ayer y de hoy. Muy bien, bajamos un poquito. Estamos viendo justamente acá construye, van a responder algunas preguntas, ahí tenemos una imagen para que puedan analizar, va respondiendo porque el producto sigue usándose, ¿no? Porque encuentran justamente un elemento ancestral, ¿no? Que de repente, como decían ahí, vemos en la televisión, ¿no? Los teléfonos que daban, que antes utilizábamos nosotros de ring, que dábamos vuelta para llamar, que ahora tú le presentas a un niño de escuela que no sabe qué hacer con él. Entonces, para ellos, vamos a ver justamente esto de acá para poder ir trabajando con ellos, en este caso se tiene que... Sigamos subito acá, bajamos acá, van a responder algunas preguntas, van a poder ahí qué cambió, qué permanece igual con los aparatos tecnológicos, qué utiliza tu familia o comunidad para comunicarse, van a ir después analizando la información, van a observar el cuadro, lo van a leer, el cuadro que ha elaborado Sanda para describir esos cambios que se han presentado con los aparatos tecnológicos para comunicarse con su familia. Bajamos subito. El antes y el ahora, ¿no? Van a poder ir completando el teléfono de la abuelita y el teléfono que usaba Sandra. Cómo ha ido cambiando, cómo ir analizando y los estudiantes. A través de algunas preguntas, cómo es, cómo ha cambiado, qué ha cambiado, existe un objeto similar que cumple la misma función. Vamos a poder ir viendo con ellos. Bajamos un poquito. Los estudiantes también responden otras preguntas. ¿En qué se parece el teléfono inalámbrico de Sandra con los abuelitas? ¿Qué ha cambiado? Sigamos abajo. En el acuerdo y toma de decisiones, ellos también van a hacer ahora lo suyo, ¿no? En función de lo que se ha podido ir analizando en la parte de arriba. Sigamos un poquito. Y al final tenemos esta ficha de autoevaluación también que se está proponiendo para el día miércoles. Bajamos de la misma manera con sus ítems, sus logros, procesos y logros. Y al final también tenemos la actividad del día viernes 24, ¿no? Describe los dos aparatos tecnológicos de comunicación que utilicen para satisfacer sus necesidades. Entonces vamos a ver ahora cómo ellos se están comunicando, con qué medio, a través también de una lectura, y vamos a poder ir la evolución de los aparatos tecnológicos que emiten sonidos. Entonces, esta carpeta itinerante que le hemos podido observar acá, la vamos a dejar al final de la transmisión para que aquellos maestros que quieran descargarlo y lo puedan utilizar con sus estudiantes del tercer ciclo, en este caso. Bien, listo, Huguito. Ahora sí, nos presentamos con el... la planificación del tercer ciclo. Vamos a ver cómo estamos adecuando esta planificación. Ok, vamos a ver ahí. Ah, no, te mando acá mejor el... ¿Listo? El planificador, ¿no? Ya, listo. Vamos a ver entonces ahora, maestro, terminando con esta parte. Para poder ver ahí. A ver, ¿qué vamos a hacer, Huguito? Listo. Vamos viendo acá justamente el planificador de la experiencia de Aprendo en Casa. Bajamos un poquito. Ya vemos acá la situación también que se está presentando.
¿no? En este caso también vemos justamente, ¿ves? El sustituto, ¿no? ¿Por qué lo usaban? ¿Qué utilizaban ellos antes para comunicarse, ¿no? ¿Cómo se comunicaban antes? Estamos viendo justamente ya desde otro punto para nuestros pequeños en esta experiencia que se está presentando en el tercer ciclo, ¿no? ¿Para qué sirve el sustituto? Mi padre lo usaba para comunicarse con otras personas del pueblo que asistían a las reuniones. Entonces estamos recogiendo esos medios antiguos de comunicación que tenían en cada comunidad, ¿no? Ahora que nos dice acá, ¿no? A la abuelita dice, siempre hemos tenido problemas para captar los canales. Yo no comprendo mucho estos aparatos, pero escucho a tus tíos y vecinos quejarse por los problemas con la señal, que a veces se ve que no capta bien. Algo se podrá hacer, entonces el interés que se está poniendo. Sandra se quedó pensando en el pututo y en el teléfono y en los problemas que acababa de señalar su abuelita. Entonces, ante esta situación, se da una pregunta. ¿Qué propuesta puedo hacer para mejorar el funcionamiento del celular, la radio o la TV para que las personas se puedan comunicarse? Muy bien, ahí está justamente esa pregunta que se está planteando. Y como producto vamos a tener que identifiquen y describan el uso de los aparatos tecnológicos para que tengan una mejor comunicación. Entonces, así es. ¿Sigue en los propósitos que tenemos acá? Así es, en los propósitos de aprendizaje, en el caso de la competencia de las capacidades en comunicación, se comunica oralmente en su lengua materna, en sus capacidades, obtiene información, además organiza y desarrolla, utiliza recursos no verbales y paraverbales. En el caso de los criterios que vamos a encontrar, es localiza la información explícita, relaciona los mensajes implícitos con los explícitos, explica la intención de sus interlocutores considerando los recursos verbales y no verbales, dice sus ideas considerando el propósito de su destinatario. Muy bien. Bien, vamos a seguir aquí. Gracias, Udito, bájalo para poder verlo, sigamos. Más abajito, sigamos, ahí está para primero y segundo grado. En la siguiente competencia, lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Tenemos acá justamente esos criterios que van a dar cumplimiento a esas tres capacidades de obtener información, infiere y reflexión. En este caso, el criterio es que identifique la información explícita y relevante, que explique el tema de los textos que lee, porque vamos a leer diversos textos que hemos visto en la carpeta itinerante que se dio dejado y opina sobre el contenido de estos. Entonces, se está dando justamente el cumplimiento de estas capacidades. Sigamos, Ubito. La siguiente competencia. Así es, en el caso de personal social, construye interpretaciones históricas. En el caso de sus capacidades, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre los procesos históricos. Y en el caso de los criterios, tenemos describe los cambios y permanencias de los aparatos tecnológicos, comparando cómo eran el antes y cómo son ahora. Explica cómo es que ocurren los cambios en los aparatos tecnológicos para comunicarse. Muy bien, sigamos. Y al final tenemos, ya sabemos, los enfoques transversales. Está trabajando el enfoque intercultural y el enfoque de la búsqueda de la excelencia. Sigamos un poquito para abajo. Teniendo como producción, identifiquen los aparatos tecnológicos que se usan para que tengan una mejor comunicación. Abajo. Y al final vamos a ver las actividades que se están proponiendo para esta semana. Bien, en este caso el lunes 20 tenemos los aparatos tecnológicos en la comunicación, se comunica oralmente, es la competencia. Los estudiantes van a identificar la problemática de la experiencia de aprendizaje relacionada con el volumen del celular. Van a desarrollar posibles soluciones para responder a dicha problemática. Bien, entonces vamos a analizar cómo escuchan sus clases. Martes. Así es, vemos en el tema martes 21 de septiembre la comunicación desde nuestros antepasados. Su competencia es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Estaremos aprendiendo de cómo se identifican los instrumentos o aparatos tecnológicos que usaban antes las familias para comunicarse. Que se ponga énfasis en la importancia del sonido y el volumen en la transmisión de los mensajes. Muy bien, acá también se está dejando un recurso para que ustedes puedan descargarlo, que viene justamente de Aprende en Casa. El día miércoles 22 tenemos el teléfono de ayer y de hoy.
construyen de proyecciones históricas en la competencia, los estudiantes van a conocer e identificar la evolución de las características y uso de los teléfonos fijos y celulares de comunicación. Completarán su información en un cuadro sobre cómo era antes y cómo es ahora el teléfono. Bien. Así es. En el jueves 23 de septiembre tendremos la historia del teléfono móvil, su invención. Se comunica oralmente en su lengua materna. Estaremos conociendo un poco de, mediante historias orales, sobre la invención del teléfono móvil y sus características. Y el día viernes 24, la evolución de los aparatos tecnológicos que emiten sonidos. Vamos a ver parlantes, altavoces en el tiempo. Seguimos con construir interpretaciones históricas. Los estudiantes van a identificar los cambios y permanencia de los aparatos tecnológicos que emiten sonidos, ¿no? Como los parlantes y los altavoces. Van a tener dos aparatos tecnológicos de comunicación que usen para satisfacer sus necesidades. Entonces, estos planificadores que hemos mostrado, maestros, se van a quedar al final de la transmisión para que ustedes puedan ir descargándolos. Y aquí también tenemos para ustedes la propuesta de la planificación. Que Huguito, ¿la puedes pasar, Huguito, por favor? La planificación del tercer ciclo. Vamos a ir observando esta planificación de tercer ciclo de manera donde ya le hemos ido adecuando, hemos podido ver, considerar que vamos a ir trabajando día a día. Bájala nada más, ahí tenemos la carátula, el título, una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. Muy bien, bajamos Huguito. Acá ya se está colocando esta situación significativa, considerando, bájalo mientras lo vamos, voy explicando dónde están el interés, el contexto, la caracterización, ¿no? El producto y el reto que se está planteando, los propósitos que vamos a trabajar durante esta experiencia. Y también tenemos acá los instrumentos de evaluación que vamos a ir utilizando para ir evaluando esta experiencia de aprendizaje de esta semana, las proyecciones de las actividades que se van a presentar en esta semana. Ahí hay que verlo en fecha, por favor. Vamos a ver ahí. Listo, vamos a ver porque esta semana estamos 20. Ahí vamos a ver cómo vamos a ir viendo estas. Baja el luguito, por favor. Vamos a ir viendo ahí. Después. Y acá tenemos justamente las sesiones, ¿no? Los artefactos tecnológicos en la comunicación, que se han ido planteando, bajando. Y así está durante toda esta semana las actividades para todas las semanas, del día lunes hasta el día viernes, para los maestros que deseen adquirir esta planificación, ¿no? Y de igual manera que tenemos la planificación, también tenemos en este caso la propuesta del PPT para el tercer ciclo, cómo podemos ir desarrollando estas actividades con los maestros, ¿no? Donde también estamos viendo acá el desarrollo de las sesiones. En este caso voy a compartir la del día, la comunicación de nuestros antepasados. Bien, vamos a ver acá justamente esta experiencia de aquí, ¿no? Vamos a ver, esta es la del día lunes 21, ¿no? Dice, el propósito es que hoy los estudiantes identificaran los instrumentos o aparatos tecnológicos que usaban antes las familias para comunicarse. Tenemos acá como criterios de evaluación que identifique la información, que explique el tema de los textos y que dé su opinión sobre los textos. Este material le puede servir a los maestros que trabajan a través de WhatsApp o trabajan a través del Zoom. Se le está planteando también acá algunas preguntas de inicio, ¿no? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es la tarea? Tenemos acá también un pequeño video para poder ir analizando y reforzando también lo que de repente han visto a través de Aprendo en Casa. Y también tenemos acá otra propuesta. ¿Ok? Acá tenemos las ideas fuerza, dos ideas fuerza para mover toda esta experiencia, que son los artefactos tecnológicos, son los que son estos dispositivos. Se refiere también al medio a través del cual se envía un mensaje entre el emisor y el receptor. Entonces, estas dos ideas fuerzas te van a ayudar a trabajar con tu estudiante la experiencia del día. Acá también tenemos, antes de la lectura, van a poder hacer la lectura ellos a través de una infografía, con algunas preguntas que le estamos proponiendo acá para que usted pueda trabajar con su estudiante. Durante la lectura también van a identificar esas partes del texto que se les está presentando a ellos para poder ir analizándolo. No vamos a hacer algunas preguntas a ellos después de la lectura. Y al final van a poder hacer un cuadro después de la lectura de qué se trató cada sección del texto leído y lo más importante, lo más resaltante que ha podido sacar ellos de aquello que ha podido leer, ¿no? Su análisis, ¿no? Vamos a ver, después de la lectura vamos a ver unas pequeñas actividades que estamos proponiendo acá, relacionar las preguntas con las imágenes,
a través de la lectura que te voy a ir dando. Y al final, ¿qué otro título ellos pondrían al texto, ¿no? Seguimos trabajando acá con ellos. Bien, y acá tenemos también otras preguntas, ¿no? Los instrumentos, ¿de qué se tratan los instrumentos ancestrales? Todos estos recursos que ustedes están viendo acá, maestro, le va a ayudar a usted a desarrollar su actividad diaria. Tenemos también acá la retroalimentación, en función de la actividad que te iba presentando, que aprendiste a realizar la actividad, identificas a la persona de la infografía, que existe una relación entre las imágenes y la idea del texto, explicaste para qué servía el instrumento de Pututu, Mangüere y Huapulli. Tenemos la evidencia, identifica los instrumentos ancestrales que se siguen utilizando en su localidad para comunicarse, ¿no? ¿Qué instrumentos todavía siguen? El cierre de la realimentación, que observaron cuando hice la actividad, al final, qué pasó durante la lectura, conocías esta información y la reflexión que va relacionada justamente a tu vida cotidiana. Entonces, este PPT también es parte para que usted lo pueda ir trabajando con sus estudiantes y le sirve a usted para trabajar tanto por el Zoom, Google Meet o a través del WhatsApp para trabajar. Muy bien, entonces, este es el material que hemos presentado para todos los maestros de primaria. Adelante, Leonelita. No se olviden. Eso, muy bien. Entonces, seguimos. Ahí tenemos acerca de nuestro material pedagógico para todos los maestros que desean adquirirlo. Nos pueden escribir en los siguientes números. En este caso es la experiencia del ciclo 3, experiencia de aprendizaje, una propuesta tecnológica para mejorar la comunicación entre las personas. El contenido, los artefactos tecnológicos en la comunicación desde nuestros antepasados, el teléfono de ayer y hoy, la historia del teléfono móvil, en el caso de su invención, y la evolución de los aparatos tecnológicos que emiten sonidos parlantes, altavoces en el tiempo. Muy bien, esta experiencia es de la semana, de esta semana que viene, del 20 al 24 de septiembre. Su costo es de tan solo 25 soles. Ya saben, nos pueden comunicar, escribir para que puedan adquirir este material a los números que ven ahí en la parte baja. Por ahí veíamos un saludito de la maestra. A ver, vamos, de la maestra Olili Ribeiro Díaz. Muy buenas noches, maestras. Buenas noches, maestra. Gracias por estar conectada el día de hoy. Muy bien, Miguelcita, tu audio. Gracias a todos los maestros que nos están acompañando. Recuerden que esos materiales se van a dejar aquí al final para que usted lo pueda ir descargando. Cualquier consulta, cualquier duda que quiera hacer usted con nosotros, tenemos los números que están en la parte inferior. Se puede comunicar. Duda referente a esta planificación que se está, a estos planificadores o la planificación que estamos presentando para ustedes. Maestros de primaria, no se olviden que este día lunes tenemos una transmisión gratuita también para todos los padres de familia. Bien, no se olviden, a las 7 de la noche es una transmisión gratuita vía Facebook. Pueden compartir también para que otros padres puedan, vamos a tratar sobre temas referentes a los primeros aprendizajes con nuestros estudiantes. Entonces, el día lunes a las 7 de la noche los esperamos a todos los pepitos. Compartan esa transmisión, maestras, que en el mes de octubre tenemos muchas sorpresas para todos ustedes porque estamos entrando de aniversario y desde los primeros días vamos a estar con unas novedades para todos ustedes. No se olviden acompañarnos este viernes también a las 6 de la tarde y el día de mañana con las maestras de inicial a las 5 de la tarde. Leonela, tu micrófono, hija. Así es, el día de mañana estaremos con todas las maestras del nivel inicial, nos estarán acompañando, bueno, algunos maestros pueden pasarle la voz a sus colegas para que puedan estar presentes en la transmisión del día de mañana. Por ahí tenemos un saludito de la maestra Mirta Seguil Cuya, nos dice buenas noches, maestras, muy buenas noches. Maestra, sí, gracias por conectarse aquí con nosotros en la transmisión, que es todos los viernes a las 6 de la tarde para todos los maestros y maestras del nivel primaria. Ajá, así es, maestra. Maestra Mirta, no sé si nos puede escribir, ahí están los números de WhatsApp. Se escribe usted para cualquier consulta. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Huguito, el día que estuvo con, y la otra semana los esperamos también con el tip psicológico y con otras novedades para ustedes. Nos vemos, maestros, hasta el día viernes. Gracias.